días a todos los asistentes a las conferencias de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos. Hoy hablaremos de el cometa C2020F3 New Wise, objeto que promete convertirse en un legendario y famoso cometa que ha ingresado, entre tantos, al sistema solar interior. Habían transcurrido varios años, casi una década, sin cometas significativamente brillantes observables con instrumentos astronómicos de baja escala o incluso a simple vista. De un conjunto de aproximadamente 5 cometas, 3 de ellos se han constituido en objetos importantes de esta clase de objetos astronómicos que son los cometas. El cometa C2019-Y4 Atlas, el cometa C2020-F8 Swan y el cometa del cual hablaremos hoy, el C2020-F3 New Wise. Este último, espectacularmente brillante, con una magnitud y con unas características orbitales que han hecho posible y continuarán haciendo posible en los próximos días su observación sistemática con instrumentos de baja escala, con grandes instrumentos, con telescopios orbitales y con las cámaras de los aficionados. Los estudios preliminares de este cometa y sus observaciones revelan un cometa dinámicamente nuevo, es decir, un cometa que por primera vez ingresa al sistema solar interior desde las lejanías, probablemente desde las lejanías del sistema solar, y con una órbita retrógrada, es decir, con un movimiento en el sentido contrario al sentido de traslación de los cometas, al sentido orbital de los planetas. Las semanas anteriores, este cometa fue capturado en las diversas cámaras de los diversos instrumentos, tanto profesionales como aficionados, copiosamente. Se dispone de una enorme cantidad, no solamente de imágenes, sino de datos y observaciones espectroscópicas y en otras regiones del espectro electromagnético. El cometa New Wise fue descubierto en marzo 27 de 2020 por un instrumento orbital, un telescopio, un explorador de infrarrojo de cámara ancha que ustedes observan en la imagen, en la parte inferior derecha de la imagen, observan una fotografía del explorador infrarrojo de campo ancho desde el que se pudiera obtener las primeras imágenes del cometa New Wise, y a partir de ellas deducirse de primera mano con esas primeras observaciones que se trataba de un cometa cuyo movimiento era un movimiento retrógrado y con una órbita cuasi parabólica, o sea, en las fronteras entre un cometa capturado en el campo gravitacional del Sol, o sea, una órbita elíptica prácticamente en las fronteras de abrirse o de que se trate de una órbita parabólica.
376 observaciones durante 113 días, desde el 27 de marzo, día de su descubrimiento, hasta el 18 de julio, recientemente, permitieron calcular, utilizando las máquinas de computación y los datos de las observaciones, las características orbitales de este cometa. Es utilizando las versiones más modernas de la mecánica celeste usual para calcular los parámetros orbitales de este tipo de objetos. Entonces, con esas 376 observaciones a la fecha, tenemos en esta tabla el conjunto fundamental de los elementos que caracterizan la órbita del cometa New Wise. Una excentricidad de 0.9916 que lo pone en la frontera misma entre una órbita elíptica, es decir, una órbita cerrada, y una órbita abierta, una órbita parabólica. Este resultado obtenido con las observaciones sugiere urgentemente recopilar el mayor número de observaciones para redeterminar con una mayor precisión la excentricidad del objeto y poder entonces decidir o determinar si al final la órbita es cerrada o es abierta. Es decir, o es una órbita elíptica o es un cometa con una órbita abierta, una órbita parabólica. Un semieje mayor del elipse, calculado en 354.8 unidades astronómicas, que lo sitúa en una región intermedia en el cinturón de Kuiper. Observen que son 354 unidades astronómicas, o sea, un semieje mayor situado aproximadamente desde el foco solar, desde el foco del elipse, que es el Sol, aproximadamente a 9 veces la distancia Sol-Plutón. Y un perihelio, es decir, la mínima distancia al Sol, de 0,29 unidades astronómicas. Es decir, aproximadamente 4 millones y medio de kilómetros. Un paso por el perihelio, o sea, un perihelio, una distancia bastante cerca a la superficie del Sol. Si tenemos en cuenta que el Sol tiene un radio aproximado de 1.300.000 kilómetros. Entonces, es un cometa que se acerca significativamente al Sol. Una inclinación respecto al plano de la eclíptica, que lo de 128.9 grados, que lo sitúa como un cometa que ingresa al sistema solar interior por debajo del plano promedio del sistema solar, por decirlo así, metafóricamente, y después de su paso por el perihelio, comenzará a alejarse por encima del plano medio del sistema solar. El tiempo de paso por el perihelio ocurrió el 3 de julio de 2020. Un poco más allá del mediodía del 3 de julio de 2020, este cometa pasó por el punto más cercano al Sol, su perihelio, y con un periodo orbital de 6.683 años. Es decir, si se confirma finalmente con las observaciones que el cometa
tiene una excentricidad menor que 1, su órbita será cerrada y se podrá reconfirmar que su periodo es aproximadamente de 6.683.8 años, un periodo que lo sitúa como un cometa de periodo largo. La rapidez n, que es a la larga el movimiento en grados sexagesimales por día respecto del plano de la eclíptica, por eso es en este caso muestra una lentitud de esa rapidez de gradial, como le dicen, muy pequeñita, pero eso se debe fundamentalmente a la configuración orbital que le da su inclinación, que son 128.9 grados, y que de forma muy genérica, muy global, lo acerca o lo pone a muy pocos grados de tratarse de una órbita cuyo plano fuera perpendicular al plano del sistema solar. Entonces, por eso, cuando se deduce la rapidez o sea, el grado por día que avance el cometa respecto del plano promedio del sistema solar, es decir, el plano de la eclíptica, es muy pequeñito. Y un afelio, o sea, el punto de mayor lejanía al Sol, 709.35 unidades astronómicas, que lo sitúa, lo continúa situando en esa región intermedia del cinturón de Kuiper. Entonces, estas son las características orbitales, y con estas parámetros orbitales deducidas a partir de las observaciones y utilizando las ecuaciones más modernas de la mecánica celeste, podemos generar las gráficas del movimiento orbital de este cometa. Entonces, en esta primera gráfica, que fue generada desde la interfase del Solar System Dynamics, el 27 de marzo de 2020, el cometa ingresa a la región de planetas terrestres o planetas rocosos, y el punto en el cual se encuentra en la gráfica lo sitúa a una distancia de 2 unidades astronómicas del Sol, es decir, aproximadamente 300 millones de kilómetros del Sol, a una distancia de 300 millones de kilómetros del Sol, y a una distancia de la Tierra de 1.7 unidades astronómicas, o sea, un poco más de 225, algo así como 250 millones de kilómetros de la Tierra. Entonces, observen, la distancia de la Tierra al cometa son aproximadamente 250 millones de kilómetros, y la distancia del cometa al Sol, que son 2 unidades astronómicas, son 300 millones de kilómetros hasta el Sol. O sea, esa distancia, que en apariencia se ve como más corta en la gráfica, esa distancia es de esa escala, dado que la zona opaca de la órbita implica que el cometa se está moviendo por debajo del sistema solar. Entonces, en la siguiente gráfica, para el 5 de junio de 2020, día en el que comenzó a ser observable muy fácilmente en el hemisferio norte, y se inició una sistemática captura en las cámaras de los astrónomos aficionados y, por supuesto, en las cámaras de los observatorios semiprofesionales y profesionales, en los telescopios orbitales, se encontraba entonces a una distancia de 0.829 unidades astronómicas del Sol. ¿Vale? Como cada unidad astronómica son 150 millones de kilómetros, quiere decir que se encontraba un poco más de 120 millones de kilómetros del Sol. Y a una distancia de la Tierra de 1.59 unidades astronómicas, lo que implica que se encontraba aproximadamente a unos 230 millones de kilómetros del Sol. O sea, se dirige ahora entonces hacia su perihelio, en esta
Siguiente gráfica, encontramos al cometa en el perihelio, o sea, 0.295 unidades astronómicas, aproximadamente 4 millones y medio de kilómetros la distancia al Sol, y muy por dentro de la órbita de Mercurio, obviamente. Lo que pasa es que la gráfica se hizo de esa manera para poder visualizar el hecho de que el cometa es un cometa de movimiento retrógrado, o sea, en sentido contrario a los planetas. Y a una distancia de 1.17 unidades astronómicas, o sea, un poco más de 150 millones de kilómetros. En la siguiente, que ya podemos visualizar, tener un panorama del concepto de movimiento retrógrado, movimiento orbital retrógrado. Entonces el cometa avanza, ahora alejándose del sistema solar interior, y entonces para el día 16 de julio de 2020, a 0,4 unidades astronómicas del Sol y a 0,7 unidades astronómicas de la Tierra. Y en una siguiente gráfica, avanzando un poco más hacia el exterior del sistema solar, el cometa entonces se sitúa ahora ya a 0,8 unidades astronómicas y a 0,79 unidades astronómicas de la Tierra, y entonces ya ha emprendido su viaje hacia el exterior del sistema solar. Una bellísima imagen del cometa sobre las instalaciones del observatorio Lowell. Un arreglo de varias imágenes obtenidas por la sonda SOHO, la sonda de observación heliosférica solar, que ha capturado cientos de cometas en su paso por la región interior, muy interior del sistema solar. Van Zandt tomó las imágenes consecutivas desde junio 22 hasta junio 27 y construyó un montaje que nos permite ver entonces la trayectoria a lo largo observada por la cámara del SOHO. Entonces, imágenes de amplio campo como la que observamos acá, entonces nos muestran una amplísima y enorme cola de polvo con su característico color blanco-amarillo, desplegada enormemente, una cola iónica que está configurada esencialmente a partir de la interacción de los iones que constituyen esa cola iónica con el campo magnético solar. Una cola de sodio que es muy tenuemente visible en esta imagen, pero que en una imagen siguiente se revela esplendorosamente. Ya tenemos una enorme cola de polvo, una cola iónica, cuya configuración tiene origen en su interacción, en la interacción de estos iones con el campo magnético solar, y por supuesto los modelos físicos que se implementan para el estudio de una cola iónica, de la dinámica de una cola iónica, está basada en la conocida para los físicos fuerza de Lorentz. La cola de sodio también está ionizada, o sea, se trata de un sodio ionizado. Por eso su comportamiento muy similar al de la cola iónica genérica. Bueno, entremos entonces en los aspectos físicos del cometa Newwise. La gráfica con la que se inicia casi todo estudio de un cometa, de un objeto de estos, es una gráfica de la fotometría en función del tiempo. Es decir, conducta fotométrica en función
a través de un parámetro muy usual en gastronomía, que es la magnitud, que permite estudiar más detalladamente, más detalladamente la conducta fotométrica de un cometa que el parámetro del brillo. Entonces es más usual en la astronomía la magnitud observada en función del dominio en función del tiempo, en el dominio del tiempo. Entonces, esa es una gráfica donde se pueden deducir con los modelos matemáticos de la curva de luz la magnitud absoluta del cometa, que es un parámetro básicamente inferior de las observaciones, dado que es un parámetro que corresponde a una posición orbital que generalmente un cometa nunca la va a tener. ¿Por qué? Porque la magnitud absoluta a la larga es un parámetro de calibración que se infiere. ¿Y qué significado o qué significado técnico tiene este parámetro? Es la magnitud que nosotros observaríamos o que los instrumentos podrían registrar cuando el cometa se encuentre en una posición orbital a una unidad astronómica del Sol y a una unidad astronómica de la Tierra. Por supuesto que casi ningún cometa va a tener en su órbita en algún momento una posición tan particular como esa. Entonces lo que se hace es, desde las observaciones, ayudados con el formalismo matemático, deducir qué pasaría si pudiéramos situar el cometa en un punto en el que estuviese a una unidad astronómica del Sol y a una unidad astronómica de la Tierra. Es un parámetro importantísimo porque es un parámetro de calibración, de ajuste de la curva de luz. Y el parámetro de actividad cometaria, que se deduce de un promedio de sus pendientes, si la proporcionalidad no se ajusta a una función lineal, entonces la curva de luz se puede seccionar por regiones en las que se puedan ajustar los datos a funciones lineales, y entonces se obtiene un promedio estadístico que corresponde al parámetro N, que es, en este caso, es 6.58. Pero ese parámetro N, pues, es un parámetro, igual que la curva de luz, es un parámetro semiempírico. Pero además de ser semiempírico, es un parámetro muy interesante, porque ese parámetro no se ha podido deducir de ninguna teoría física. Ese parámetro no se ha podido deducir mezclando teorías físicas con observaciones o mezclando modelos con física teórica, pero sí se sabe hoy por día que ese parámetro es una función muy compleja, debe ser una función muy compleja, debe corresponder a una función que depende de muchas propiedades físicas del cometa. Por ejemplo, de la reflectividad del núcleo, de la distribución de los volátiles, del porcentaje polvo volátiles, de la región activa del objeto como tal. O sea, debe depender de muchas propiedades físicas del cometa. Si bien es un número que pareciera inofensivo en el modelo, se trata de una función realmente. El día que se pueda encontrar una teoría satisfactoria con la cual hacer física de un cometa de manera rigurosa, seguramente los estudiosos de los cometas se van a encontrar con una función compleja que depende de muchas propiedades físicas del cometa. Bueno, pero en fin, a la final nosotros tenemos la magnitud absoluta y el parámetro de actividad del cometa, parámetros que vamos a introducir en un modelo formal de la física. Entonces, por eso hicimos claridad acerca de ese aspecto. Aquí entonces nosotros tenemos una curva de luz un poco más
compleja en función del tiempo, la fotometría en función del tiempo, pero observen que ahora hay mezcladas observaciones. O sea, hay observaciones que provienen de las, hay datos que corresponden a las observaciones visuales y datos que corresponden a las observaciones con CCD. Y entonces esa mezcla, pues bueno, domina las observaciones visuales. Hay una diferencia significativa entre las observaciones CCD y las observaciones CCD fundamentalmente permiten inferir la tasa de producción de polvo de una manera estimativa, o sea, es una estimación lo que se encuentra allí y por eso es importante los datos de las observaciones CCE. Bueno, entonces de esa gráfica nosotros podemos utilizar esos datos obtenidos en las buenísimas curvas de luz, podemos entonces transformar ese modelo en un modelo ya ajustado realmente a una teoría formal de la física, en el que nosotros tengamos en realidad fotometría referenciada a un sistema de referencia en el Sol en función de la termodinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros referenciemos al Sol nuestras observaciones o las observaciones fotométricas. Quiere decir que ahora la magnitud que vamos a graficar en el eje vertical, es una magnitud reducida, es una magnitud que se calcula restándole los efectos geométricos que produce el movimiento de la Tierra respecto del cometa. Es decir, restándole los efectos geométricos que producen el mayor o menor acercamiento del cometa a la Tierra. Y entonces cuando hacemos esa transformación cuantitativa con el modelo matemático, reducimos las observaciones como si nuestros instrumentos los hubiésemos situado en el baricentro solar. Entonces, por eso se denomina magnitud heliocéntrica, porque es una magnitud que ha sido reducida desde la magnitud observada con instrumentos desde la Tierra a una magnitud heliocéntrica, como si hubiésemos trasladado todos nuestros instrumentos al baricentro solar. Y graficamos en función de la termodinámica. Concretamente, de esa dispendiosa ecuación de balance de energía que involucra la termodinámica, y en algunos cometas es necesario introducir la estadística cuántica, graficamos introduciendo los datos promedios de las observaciones sistemáticas de muchos cometas y que se han tomado como parámetros aproximadamente constantes en la región de los planetas interiores para el comportamiento termodinámico de un núcleo cometario. Se insertan esos parámetros y se introducen los datos característicos del cometa en estudio, que son el parámetro de actividad y la magnitud observada, la magnitud absoluta. Entonces tenemos en concreto magnitud heliocéntrica en función de la temperatura. ¿Y cómo calculamos el límite superior de esta curva? Que si bien introducimos en la máquina de computación todas las ecuaciones y los respectivos parámetros de n y m sub 0 y los parámetros adicionales tomados como constantes, obtenemos una curva. Nosotros no tenemos acá un límite superior, un límite inferior. O sea, es decir, nosotros no tenemos un punto que nos indique dónde inician las actividades de sublimación del cometa
hasta que, y cómo van aumentando hasta llegar al perihelio. O sea, no tenemos acotada la curva inferior ni superiormente. Entonces, para acotarla superiormente, o sea, para calcular el límite superior de esa curva, necesitamos entonces saber cuál es su magnitud heliocéntrica en el perihelio. Y entonces, como tenemos una curva de luz construida a partir de un conjunto de datos, por ejemplo, en el caso de la gráfica de los elementos orbitales que vimos, como se van tomando los datos de fotometría, tendríamos 376 observaciones a la fecha. Claro, esta curva se hizo con menos, se hizo con 353 observaciones. Y entonces se obtuvo una curva de luz con la que se puede predecir cuál será la magnitud que van a registrar los instrumentos en los diversos observatorios, cuál va a ser la magnitud observada. Entonces a esa magnitud observada le restamos 5 veces el logaritmo de la distancia al Sol. Es el término que aparece en el modelo matemático, o sea, es la definición de, o mejor, el mecanismo de cómo trasladar esas observaciones al baricentro solar. Tomamos la magnitud observada por los diversos instrumentos desde Tierra y le restamos 5 veces el logaritmo de la distancia a la Tierra. Pero si queremos acotar superiormente, es una magnitud heliocéntrica en particular, la magnitud heliocéntrica que se predice para la llegada del cometa al perihelio. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos ese cálculo? Vamos a la interfase Horizon-WAP del laboratorio de propulsión a chorro. Generamos en un intervalo temporal los datos corriendo pues la interfase manejada por una máquina ya en el laboratorio de propulsión a chorro, y entonces en ese intervalo temporal observemos que aquí está la fecha del perihelio, 3 de junio de 2020. Para el 3 de julio de 2020, las ecuaciones predicen, por ejemplo, una posición del cometa correspondiente para ese día de una ascensión recta de 5 horas 58 minutos, una declinación de 29 grados 15 minutos, una magnitud observada de 2.121, que es la que nos interesa a nosotros. Esta es la magnitud nuclear, o sea, la magnitud que pudiese, en teoría se pudiese observar del núcleo cometario, que realmente a la larga, de acuerdo a ese modelo empírico, corresponde a la parte muy central de las observaciones del cometa. El núcleo siempre está oculto entre la atmósfera cometaria. Aquí vemos entonces que está la distancia al Sol para ese día, que son 0.295 unidades astronómicas, ¿cierto? Y la distancia a la Tierra. Entonces, como vamos a calcular para ese día en que el cometa pasó por el perihelio, entonces tomamos esos datos. Claro, toca hacerlo para todos los días, obviamente, si queremos hacer un seguimiento. Aquí estamos poniendo un ejemplo, pero hay que hacerlo para todos los días. Entonces calculamos la magnitud heliocéntrica para acotar nuestra curva. Entonces 221, la magnitud que deberían observar los instrumentos el día del paso por el perihelio del cometa, menos 5 veces el logaritmo de la distancia a la Tierra, que es la distancia a la Tierra que corresponde al día del paso por el perihelio. Y esta operación
aproximadamente me resulta en una magnitud de 1.8 para la magnitud geocéntrica. Entonces, con ese dato de la magnitud geocéntrica calculada desde la base de datos, utilizando todas las herramientas computacionales de la base de datos, entonces yo corro mi simulador. Vamos al simulador. Los datos que hay arriba son inválidos porque son los datos que se obtendrían después del perihelio. Entonces, concentrémonos en el tercero y cuarto renglón. Entonces, aquí, como lo corrimos con un intervalo largo por día, entonces no se pudo ubicar el cursor exactamente en 1.8, pero no importa, le podemos decir que nos haga ese cálculo a 3.67 del 07 de 2020 y nos da entonces el 1.8 que corresponde a la magnitud heliocéntrica, y para ese punto donde la magnitud heliocéntrica, ojo, la magnitud heliocéntrica para 1.8 se corresponde a una temperatura de 178. Para 1.71 corresponde 178.5. Pero para 1.8, como viene aumentando de magnitud, 1.8 es una magnitud menor que esta magnitud, entonces corresponde a una temperatura aproximada de 178 Kelvin. Entonces ya tenemos la forma de acotar esa curva. Ya tenemos una pareja ordenada temperatura superficial local máxima y magnitud heliocéntrica en el perihelio. Y entonces podemos acotar la curva. El cometa entonces se encuentra ahora en el perihelio y nosotros pudimos inferir de las observaciones puestas en el modelo matemático e introducidas en el simulador ahora nuestro la temperatura superficial de 178 Kelvin y la magnitud heliocéntrica de 1.8. Entonces tenemos acotada la curva. La curva inferior sí es un poco más difícil de acotar, inferiormente. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar datos muy precisos en las observaciones SE, mezclar la curva visual con las observaciones SE y separar esa curva estrictamente a la región infrarroja, es decir, la correspondiente al polvo en la atmósfera cometaria, ¿sí? Y poder entonces encontrar la temperatura, buscar pues el punto, el valor de la temperatura alrededor de 94 Kelvin, que es donde se inician los procesos de sublimación del monóxido de carbono congelado en la envoltura volátil del núcleo cometario. O sea, esos fragmentos rocosos de silicatos de hierro, estructuras de magnesio, manganeso, rodeados de una envoltura congelada que proviene del sistema solar externo, ingresa al sistema solar interior, su interacción con el viento solar, o sea, con los fotones de radiación electromagnética en las diversas regiones del espectro electromagnético, es decir, en el radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, interactuando con la superficie del cometa, hacen que ese objeto supercongelado eleve su energía interna, que se traduce en una elevación de la temperatura, alcance los 94 grados Kelvin, alrededor de los 94 grados Kelvin, podría ser 90, 88, 85, o podría ser 90, 95, cerca de los 100, y se inicie la sublimación del monóxido de carbono. Y entonces, en ese momento,
ese elemento volátil empezará a pasar de estado sólido directamente a estado gaseoso y generando una muy, pero muy tenue atmósfera alrededor del núcleo que es imperceptible incluso con grandes telescopios. Por eso se requieren futuros telescopios que sean capaces de tomar espectros que nos puedan indicar el momento de encendido de los volátiles congelados de CO2, de CO. Y entonces poder acotar aquí el cometa. Sin embargo, lo que se hace para acotar esta curva es cruzar la curva de polvo, la curva de la tasa de producción de polvo con la curva de la tasa de producción de agua en otra gráfica que ya veremos a continuación y poder entonces encontrar la temperatura de inicio de los procesos de sublimación. Más tarde empezarán a sublimar otros elementos que constituyen la envoltura volátil del núcleo cometario y entonces cuando se inicien los procesos de sublimación del agua pesada, que es la mayoritaria en la estructura de volátiles, la presión con la que surgen la transformación de sólido a gaseoso, la presión con que arranca desde la superficie es tal que conlleva a que el agua sublimándose arrastra el polvo y entonces empieza la atmósfera a generar una atmósfera cargada de polvo que a su interacción con el viento solar generará pues la cola de polvo y luego se aparecerá la cola iónica y otras colas cuando hay un porcentaje significativo, por ejemplo en este caso el sodio. Si fuera hidrógeno, pues aparecerá también una cola de hidrógeno ionizada. Entonces, en esta gráfica nosotros vemos ahora una gráfica de magnitud heliocéntrica en función de la temperatura, pero con los datos mezclados. O sea, a los datos visuales, a la fotometría visual, se le ha sumado los datos de CCD. Entonces nosotros obtenemos esta curva que también obviamente podemos acotar. ¿Por qué la podemos acotar? Porque podemos hacer una estadística en la cual podamos separar el elemento que arrastra el polvo en la sublimación y entonces podemos entrar a calibrar la temperatura para una determinada magnitud heliocéntrica. Por ahora no lo vamos a hacer porque no hay todavía datos suficientes para hacerlo. Entonces vamos a ver ahora las dos curvas comparadas. Como las dos curvas comparadas no son esencialmente muy diferentes en el dominio de la magnitud, ¿sí? Más sí lo son en el dominio de la temperatura un poquito, hay una diferencia de unos pocos grados, ¿sí? Pero de todas maneras encontramos una diferencia, ¿sí? Hay un cruce, lo que implica que hay una equivalencia hay un punto en la evolución del cometa en que se presenta una equivalencia entre la producción de polvo y la producción de agua, ¿sí? Entonces, esos primeros datos y el punto de corte sugieren que es un cometa con abundante polvo, con una significativa cantidad de polvo, pero aún no calculable. Bueno, entonces ahora nosotros pasamos desde ese formalismo de fotometría en función de la termodinámica a un formalismo en términos de un modelo básicamente empírico, pero que coincide con un modelo formal basado en la estadística cuántica. Por ahora es un modelo empírico que coincide bastante bien en muchas cometas con un modelo formal basado en estadística cuántica
y en la termodinámica. Entonces, ese formalismo me permite entonces tener una curva de del logaritmo de la tasa de producción de agua en función de la temperatura. Y como nosotros ya calculamos la temperatura, entonces podemos, con ese dato de la temperatura, que son 178 grados Kelvin, podemos entonces extrapolar la tasa de producción de agua. Entonces, al extrapolar el logaritmo de la tasa de producción de agua, podemos inferir, estimar la tasa de producción de agua en el cometa, que son 74.8 toneladas por segundo. Es un cometa muy parecido, muy similar al cometa Hale-Bopp. El cometa Hale-Bopp, en su paso por el perihelio, se le calculó una tasa de producción de agua de 80 toneladas por segundo. Un cometa muy activo. Entre los cometas de las tres últimas décadas observados, el cometa Hale-Bopp ha sido el más activo de todos. Y este, pues, también observen que son 74.8 toneladas por segundo. Hay un número reducido de cometas con una enorme actividad. ¿Quiénes son? En orden cronológico. El cometa Hyakutake, año 1995, casi prácticamente contemporáneo del cometa Hale-Bopp. El Ikeyi-Chan, del año 2000-2001, el cometa Ison, pero lo fue más por su configuración orbital que por su estructura interna. Primó más la configuración orbital de este cometa, su cercanía en el perihelio del Sol, que su estructura interna. De todas maneras, era un cometa dinámicamente nuevo también. Se extinguió en su paso por el perihelio, y el cometa New Wise. Esas cifras no son muy, muy aterradoras, ¿no? En términos del estudio de los cometas. El Halley, el legendario Halley, en su paso por el perihelio, producía 40 toneladas por segundo. Entonces, no es una cifra, digamos, escandalosa, son las cifras normales. Y más aún, tratándose el cometa New Wise de un cometa dinámicamente nuevo, es una cifra normal. Antes podríamos estar afirmando que se trata de 74.8 toneladas por segundo, lo podemos clasificar como una producción de agua moderada realmente. Para un cometa con unas características fotométricas y térmicas como el cometa New Wise, y con unas características orbitales que lo pusieron a 0,29 unidades astronómicas del Sol, se hubiese esperado una mayor producción de agua. Pero no fue así. O sea, que eso implica que el cometa tiene volátiles, una estructura volátil con componentes muy evolucionados. Tal vez, es una especulación lo que voy a decir, tenga unas fallas geológicas de su primitiva formación hace 4.000 millones de años, que no son fallas significativas. De tal manera que se trata de una estructura bastante cohesionada, una composición de volátiles con un alto porcentaje de componentes volátiles altamente evolucionadas, que lo hicieron consistente con su paso por el interior del sistema solar y producir una tasa de producción de agua relativamente moderada,
una tasa de producción de polvo significativa, pero pues porque esos volátiles estaban mezclados con abundante polvo. Entonces hemos podido decir bastantes cosas del análisis físico del cometa. Ahora vamos a presentar unas pautas de lo que ha sido su observación y de lo que podrá ser para los pocos días de observación a simple vista que quedan. Y pues, pero no obstante, el cometa podrá seguir siendo capturado por cámaras emplazadas en telescopios con buenos teleobjetivos o acopladas a un telescopio, y va a seguir siendo observable para los instrumentos profesionales de mediana y alta escala y obviamente para los telescopios orbitales. Esta gráfica, que se puede construir muy fácilmente con el Stellarium, corresponde al 17 de julio de 2020, cuando el cometa inició a ser observable a simple vista en el atardecer, en el occidente al atardecer. Entonces observemos que aquí está el occidente, el noroccidente, o sea, aquí tenemos 270 grados de azimut. Al otro lado tendríamos ya 360 grados. Entonces aquí serían 270 más 45, que serían aproximadamente 315 grados, o sea, serían 270, 315 grados. Veamos por dónde se oculta el sol. El Stellarium nos dice, bueno, aquí no es el dato del sol, pero el Stellarium nos dice que aproximadamente en la mitad de ese recorrido, o sea, aproximadamente en 370 más 20, es como en 290 grados. Y el cometa, que ahí sí tenemos el azimut, es de 317 grados. Y ya tiene una altura, según dice el Stellarium, una altura de 6 grados. ¿Sí? Entonces, de 8 grados, perdón. Entonces ya el cometa empieza a ganar alturas respecto al sol en el atardecer, con respecto a la puesta del sol. Ya observable. Si nosotros lo observamos en una posición de días más adelante, que fue el 21 de junio, entonces el cometa ya había ganado más altura respecto al Sol y se había corrido un poco más hacia el occidente, y ya se encontraba entonces el cometa en una azimut de 316 grados y una altura de 16 grados respecto del horizonte. O sea, ya, claro, esas son posiciones a las 18 y 46, o sea, a las 6 y media, 6 y 45, 7 de la noche, ya lo tenían ahí. En ese momento comenzó por fin a ser capturado en las cámaras de los aficionados colombianos. Ya había sido capturado en las cámaras de los aficionados del hemisferio norte, y empezaba entonces a intentarse capturarlo en las cámaras de los aficionados de la zona ecuatorial y en algunas de la zona sur. En una siguiente imagen obtenida también del Stellarium, a las 7 de la noche aproximadamente, el 25 de julio, o sea, hace unos pocos días, el cometa ya ganando más altura y acercándose más hacia el occidente. Si recordamos las gráficas de la trayectoria orbital del cometa, un cometa moviéndose por encima del plano del sistema solar y alejándose del Sol, implica esa posición al atardecer y ese acercamiento hacia occidente, y ese ganar altura respecto del Sol en la puesta. ¿Sí? Y para el día 30, ¿sí? Observen que ya el cometa ha ganado bastante altura, pero también observemos que su magnitud, predicha con las ecuaciones que contiene el Stellarium, es de 5.7. O sea, en este fin de semana y los días de la próxima semana tendremos un cometa aproximándose
a una magnitud correspondiente a la inobservabilidad a simple vista del cometa. Entonces, tanto los aficionados tendrán que usar ya la ayuda de telescopios o teleobjetivos puestos en paralelo con un telescopio para hacer el respectivo seguimiento, y los observatorios profesionales pues tendrán que utilizar su equipamiento de mayor envergadura. Bueno, la idea es que este cometa sea copiosamente capturado en las diversas cámaras, tanto de los instrumentos de los astrónomos aficionados, de los astrónomos semiprofesionales y de los astrónomos profesionales, que se logre acumular una cantidad bien significativa de datos, porque el paso del cometa New Wise por el interior del sistema solar es una oportunidad espectacular, es una oportunidad que debe ser aprovechada al máximo para acumular la mayor cantidad de datos que permitan entonces en el futuro a estudiantes de pregrado, posgrado y doctorado, y a los astrónomos profesionales, nos permitan profundizar los modelos físicos, implementar mejores modelos computacionales de este tipo de cometas dinámicamente nuevos que ingresan a nuestro sistema solar interior con esas características tan llamativas, tan poderosamente atractivas para continuar la construcción de esa ciencia cometaria tan apasionante. Citemos unas tres conclusiones importantes, ¿sí? Después de casi una década sin cometas significativamente brillantes al interior del sistema solar, y con unas características orbitales que permitieran su observación a simple vista o con pequeños instrumentos, ahora en menos de un año hemos tenido tres cometas importantísimos en el interior del sistema solar, más aún en la región misma de los planetas sólidos, de los planetas rocosos, fácilmente observables y que han sido observados, en efecto, amplia y copiosamente. De los tres cometas, el Atlas, el Swan y el New Wise, este último ha sido espectacular, observable a simple vista, dinámicamente nuevo, con un movimiento orbital retrógrado, una inclinación con respecto a la eclíptica de 128,9 grados y con unas características orbitales que abren un debate alrededor de si ese cometa proviene de la zona profunda del cinturón de Kuiper o puede provenir de la nube Oort. Entonces eso invita a todos los profesionales de la ciencia cometaria a estar analizando los datos y recalculando los elementos orbitales para entrar en esa apasionante discusión de decidir si ese cometa proviene de la zona profunda del cinturón de Kuiper o de la nube de Oort, o por el contrario, si la órbita es cerrada, como hasta ahora muestran los primeros datos, esté situado en una zona intermedia del cinturón de Kuiper. El otro aspecto bien interesante de este cometa es continuar el gran debate acerca de la probabilidad de que su núcleo cometario contenga porcentajes significativos de polvo y componentes volátiles altamente evolucionados. Muy amables,
Les agradezco sinceramente la asistencia a esta conferencia y solo me resta decirles que la ciencia cometaria, al igual que cualquier otra ciencia, se hace con física, con astronomía, con Fortran, con Python y con mucha imaginación. Muy amables, y Agda puede iniciar su gestión para abrir el espacio de las preguntas y de los comentarios de los asistentes. Thank you.